Sabemos que el Wushu Kung Fu nos ayuda a ganar un mayor dominio del cuerpo y la mente, y una de las cualidades que ayuda a desarrollar de manera significativa es el equilibrio. En este vídeo os voy a enseñar 5 ejercicios que os ayudarán mucho en el progreso de esta habilidad. Hay que tener en cuenta que según vamos mejorando, nuestro cuerpo va fortaleciendo ciertas partes y esto permite mejorar esta habilidad. Como nos podemos imaginar, nuestros pies juegan un papel fundamental en este desarrollo. Así que antes de empezar, vamos a hacer movilizaciones tanto de tobillo como de rodillas para ir preparando al cuerpo. Muy bien, empezamos. Vamos a hacer ahora 10 repeticiones haciendo estos círculos. Vamos con las rodillas. Empezar. El primer ejercicio que vamos a hacer es el de mantenernos en equilibrio en una pierna. Esta va a estar un poco doblada, vamos a aguantar 30 segundos y lo mismo lo haremos con la otra. Un punto importante aquí es que tenemos que mantener nuestra mirada fija en un punto al frente de nosotros. Esto nos ayudará mucho. Si queremos complicar el ejercicio, podremos hacerlo después con ojos cerrados. Pasamos al segundo. En el segundo ejercicio nos vamos a ayudar con una botella o algo parecido para hacer esto. Con la pierna un poco doblada vamos a bajar, depositar en el suelo la botella y volvemos a cogerla con la otra mano. Vamos a hacer 5 repeticiones con cada pierna. Y empezamos. We'll be right back.
pasamos al tercero, en el que vamos a saltar con los dos pies y caer en uno de la manera más suave posible. Amortiguamos el salto doblando la pierna. Hacemos 10 repeticiones con cada pierna. En el cuarto ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero dando un salto al lado. No olvidéis que esto tiene que ser de manera controlada y segura, teniendo cuidado de no resbalarnos o caer mal con el pie. Vamos 5 a cada lado. Vamos a por el quinto y último. En este ejercicio vamos a hacer un equilibrio de Wushu, que es el de paso deslizado. Lo vamos a hacer muy lento para trabajar más conscientemente la estabilidad y la sujeción que nuestros pies tienen que hacer al suelo. Cada uno que lo haga dentro de sus posibilidades, quien no pueda bajar mucho la postura, que la haga más arriba, pero eso sí, muy lento. Aquí es todo. Estoy segura que estos ejercicios os ayudarán mucho en vuestro progreso. Mucho ánimo, amigos marciales, y contadme si os sirven. Os veo en el siguiente video. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side.